tenemos que hablar a continuación de estos primeros tres meses del presidente de la República, Santiago Peña Palacios, en coincidencia con su cumpleaños número 45. Hablamos de cómo le va al nuevo gobierno. Recordamos que se han dado importantes promesas y compromisos que él asumía justamente en su discurso inaugural como flamante jefe de Estado de la República del Paraguay, cuando se pronunciaba y se dirigía precisamente al pueblo paraguayo, el nuevo titular del Poder Ejecutivo. Y hablamos precisamente de esas promesas principales que detallamos en estos números y en estos ítems. Tiene que ver, por ejemplo, con la construcción de viviendas. Sabemos que hay un faltante importantísimo de viviendas, en viviendas sociales, digo, en nuestro país. Él prometía, asumía el compromiso de construir 500.000 nuevas viviendas durante su periodo presidencial. Y en lo que va de este tiempo, ha habilitado 2.200 soluciones habitacionales. Otro tema crucial, el desempleo. Anunciaba él que en 5 años crearía 500.000 nuevos empleos. Y según el reporte del Ministerio del Trabajo, entre julio y septiembre se han habilitado casi 70.000 nuevos empleos. Vamos a ver si llega a esa cifra anunciada como promesa. ¿Recuerdan? Famosa frase, chau Chespi. Sin embargo, la realidad nos muestra hoy una situación muy por el contrario a esa promesa. Hay abundante cantidad, sobre todo, incluso de este gente, de este niños de cierta edad, ya están consumiendo precisamente esta droga y cometiendo, incurriendo también en la comisión de varios delitos. El siguiente tiene que ver en este caso con el aumento efectivo de linces que había prometido también el nuevo gobierno. Se van incorporando, pero muy lenta es la incorporación de nuevos efectivos especializados en la patrulla a nivel de la ciudad, a nivel del área metropolitana. Todavía faltan nuevas unidades también para ser incorporadas, más motocicletas, más recursos humanos. Todo falta aún. Estamos recién dando esos primeros pasos respecto a la dotación o grupo Lince. Recuerden que también Santiago Peña había hablado de que iba a bajar el precio de los combustibles. Se implementó a manera de ensayo prácticamente durante el primer mes, después unos días más, alguna que otra promoción del sector privado también. Lo cierto es que tuvieron que reajustarse nuevamente los precios y ahora continuamos, no obstante, con algunas promociones de los emblemas privados principalmente, y las finanzas de Petropar, que están ahí bastante cuestionadas también, de acuerdo a los últimos reportes de la Contraloría General de la República. Pero en una breve encuesta también, ¿qué nos decía la gente? ¿Está conforme con las primeras medidas adoptadas? ¿Todo sigue igual? ¿Estamos peor? Lo que decía la gente en la calle. No veo todavía ahora esta mejoría, pero vamos avanzando. Hay que trabajar y trabajando. ¿Y qué le parece que hace falta mejorar? Y la salud y la gente humilde, que están muy mal. Desde que la asumió no se ve ningún cambio, la verdad. Yo, al menos como funcionario público, no estoy notando nada. La verdad, sin palabras. Lo mismo. No hay cambio. Para mí no hay cambio. La verdad que no veo nada de mejoría todavía. Te voy a decir una cosa. Te voy a decir en guaraní. De ahí podéis ver que lo llevo taco, Ana. Allá va. ¿Por qué? No hay trabajo para el hombre. Pecaría ahí con dicatillo, joyuati, empanada y la chica, ve. Ahora mismo hay que darle el voto de confianza. Es muy poco tiempo todavía para dar una opinión. No se puede exigir demasiado todavía, es muy temprano. Sí, hay como muchos desafíos y muchas promesas aún incumplidas, ¿verdad? Hasta el momento todavía no he visto resultados. ¿Qué les parece que falta mejorar? Todo. Y por lo menos aparece más que el presidente anterior. Por ahora está todo en promesas. Hasta ahora no hay nada, Tebar no hace nada todavía. Todo es robar, asalto. Bueno, y alguna de las principales crisis que tuvo que enfrentar el gobierno actual
tiene que ver, por ejemplo, con lo ocurrido en el penal de Tacumbú. Recuerdan momentos de extrema tensión, además de los episodios de inseguridad también que se viven constantemente en comercios y en la vía pública. La ola de asaltos que persiste ahora ya con toma de rehenes, víctimas fatales inclusive, que permanentemente estamos reportando. Tema inseguridad, todavía muy, muy pendientes de la implementación de algún tipo de solución. Las famosas tobilleras, hasta ahora no pasa nada. Hay algunos episodios de extrema violencia, atracos, asaltos, despojo de dinero. Vamos ya a otro episodio, vamos a Tacumbú, por ejemplo, ¿les parece? Las imágenes de estas últimas crisis que derivaban también y que se daban en la principal penitenciaría de nuestro país, en la toma del penal de Tacumbú por parte de miembros del clan Rotela, que exigía varias reivindicaciones, por poco incendiaban precisamente la principal institución penitenciaria y algunos anuncios de traslados, en fin, pero no pasó nada. El otro tema también, la situación en el legislativo, algunos temas bastante cruciales que se han tocado en estos meses, en las últimas semanas, algunas reculadas que se llaman también de posiciones y de proyectos de ley, el tema del aumentazo, por ejemplo, que se había proyectado en principio para las principales autoridades. Otro tema que está allí, latente, vamos a ver quién es el próximo gobierno argentino que asuma. Entre Massa y Milei la cuestión, hidrovía y el cobro de peaje, también otro tema bastante sensibles. Repetimos, son 90 días de varias situaciones de crisis que han afectado ya al gobierno de Santiago Peña. La finca 916 también, otra situación que se ha vivido, si bien en el Congreso se aprobó que esto pase. Precisamente este proyecto de ley, sin embargo, Santiago Peña, a raíz de los serios cuestionamientos, tuvo que precisamente dejar sin efecto este proyecto de ley, y los ocupantes VIP están entregando muy de a poco en las fincas ocupadas de manera irregular. Algunos de los tantos episodios a lo largo de estos primeros 90 a 100 días inclusive de Santiago Peña Palacios.